buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamios? ¿Cómo va eso? Bien, ¿no? Así me gusta. Bueno, en el vídeo de hoy me voy a ir a Brick Lane, a Shoreditch. Shoreditch, que está al lado de Brick Lane, sí, la misma zona más o menos, que está en el este de Londres. Que he quedado con un colega que le mola la fotografía, es filmmaker y demás. Y pues eso, que vamos a ir para allá para hacernos unas fotos, él a mí, yo a él, y disfrutar del día, disfrutar de este tiempo tan bonito que hace. Y así os voy a enseñar, me parece que ya en mi canal ya enseñé esa zona, la zona de Shoreditch, de Brick Lane, que está muy bien, llena de grafitis, llena de arte urbano por todos lados, y me parece que lo vais a disfrutar, así que nada, vamos para allá. Bueno, pues por si no lo sabíais, me encuentro en Belsize Park, está al lado de Swiss Cottage, que es la zona donde vivo, claro. Y la verdad que esta zona está increíble. Tuve mucha suerte, en verdad, en encontrar mi estudio aquí. Bueno, suerte o que lo quería sí o sí, es que no había opción. Quería vivir aquí o me quería ir a España, es que quería vivir solo. Y por suerte, pues lo encontré. ¿Dónde lo encontré? Pues en Gumtree. La verdad que en Gumtree es... Bueno, es mejor Spare Room, pero Gumtree también es una buena plataforma para encontrar, pues eso, habitaciones y apartamentos y de todo, ¿verdad? De todo. Pero lo que tiene Gumtree es que muchas veces, bueno, sí, que no es por agencia. Bueno, hay de todo en Gumtree, hay particulares y agencia, pero normalmente son particulares que lo ponen ahí. Así que en Gumtree, igual que en Spare Room, puedes encontrar habitaciones por muy buen precio. La verdad que hace muy buena temperatura, estamos unos 17 grados más o menos. Días atrás hacía más frío y todavía días más atrás hacía mucha calor. Es lo que tiene, esta ciudad está muy loca. Pero bueno, ahora vendrán días buenos, días de calor. Y yo por lo menos voy a sufrir porque a mí me gusta el frío. Pero bueno, a la mayoría de la gente, a todos los españoles, les encanta el calor, ¿no? Así que, españoles que estéis en Londres, disfrutaréis de este tiempo y de esta ciudad. Como cansa. Y nunca las... O sea, yo siempre las subo andando. Bueno, pues ya me encuentro en Old Street. Yo pensaba que estaba más cerca de Shoreditch, pero son como unos 12 minutos andando. Así que iré rápido, y unos 8 más o menos. Así que, tío, espérame, que estoy de camino, estoy llegando. Buah, cómo mola este restaurante, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tío. Legends of Catalonia. Quien haya hecho este graffiti se lo ha currado, pero mil. ¿Quién coño habrá hecho esto, tío? ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? Bueno, pues si no lo sabéis, es el Drac de Sant Jordi. Qué pasada, tío. ¿Quién coño ha hecho esto, tío? Al Día de la Rosa y el Libra, pues sí. Es el Drac de Sant Jordi, la Senyera y su puta madre. Que viene un de esto y me va a atropellar. Bueno, pues ya me encuentro en Shoreditch. Esta zona de aquí, tío, tenéis que venir porque arriba hay comida, hay bebida, hay gente joven, hay música. Es una pasada. Si no sabéis por dónde salir aquí en Londres, venid a Shoreditch, que está lleno de, pues, de garitos para salir. Y esto de Box, ¿cómo es? Box Park. Box Park es... Bueno, pues como podéis observar, ya estamos en Shoreditch. Bueno, pues ya estamos aquí con Alex. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, tío? Alex de Madrid. ¿De Madrid? ¿De qué zona de Madrid eres? Madrid centro. Madrid centro, tronco. Tío, centro, hermano. Vaya movida. Joder, hermano, es que flipa, man. Bueno, pues qué mejor zona que para presentarte que esta, ¿no? Hemos elegido la mejor zona. No, pues con más lujo, ¿eh? Sí, aquí hay el lujo total. Pues esto es Shoreditch. Esta es
la zona fea, o bueno, no, es, ya veréis, hay muchas zonas aquí, pero es curiosa esta zona, hemos dicho, vamos a hacer la introducción aquí, ¿no? ¿Por qué no? Así que ahora vamos a mangiare. ¿Te apetece? Claro, ¿tienes hombre, hambre? Hombre, chaval, siempre. Pues... siempre. Ya lo he dicho, vamos para allá. Bueno, pues al final hemos decidido ir a comer aquí arriba, donde os decía antes, que tiene muy buena pinta y vamos a ver qué tal. Primeras impresiones, ¿qué te parece este sitio? No sé qué me gusta más, la comida o las mujeres, estoy ahí dudando. Bueno, primero comer y luego mujeres. Sí, hay que coger cuerdas. Qué bonito es este está sitio, muy guapo, tío, Sí, esta es la zona final. Está muy chulo todo. Bueno, pues nos encontramos en Diat Nien y vamos a comer, yo quiero uno de estos. Un litro rap. Que vale 8,50. Bueno, pues ya hemos terminado de comer, ha estado guay, ¿no? El sitio increíble, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado todo, pero todo increíble, todo. Pues imagínate de noche es mucho mejor. Vas a flipar con las mujeres. Tenemos que volver, por favor. ¡Hay que volver! Por favor. Y bueno, ahora nos dirigimos a Nomadic Gardens, que es un... es una explanada. Es como un parque que está lleno de grafitis, esculturas, homeless, bueno, gente de todo tipo. Y nada, ahí vamos a hacer unas fotos y a ver qué tal. Así que todo recto, vamos para allá. Bueno, pues parece ser que la entrada a Nomadic Gardens, por donde íbamos, que era por lo que nos decía Google Maps, estaba cerrada. Así que tenemos que rodearlo todo y entrar por el otro lado. Así que, pues eso, ¡vamos para allá! ¿Veis todos estos garajes o como se llamen? Son naves industriales así pequeñas. Pues normalmente son alquiladas, bueno, normalmente algunas de ellas son alquiladas para hacer raves. ¿Qué es una rave? Una rave, pues si no lo sabéis, es una fiesta ilegal, ¿no? Una discoteca así. ¿Qué es una rave? De fase. De fase total. Eso es, la rave. Tecno a muerte y... y cosas malas. Sí, y vitaminas. Vitamina C. Bueno, pues parece ser que han pillado a alguien con sustancias no legales, ¿no? De la rave, ha salido de la rave ahí. Sí, porque estamos aquí al lado del Nomadic Gardens, pero es Nomadic no sé qué Gardens. 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 ¿Por qué hablo así, tío? Como es un normal. Pero sabes inglés, tío. Nomadic Gardens y... no, que está aquí al lado, así que ya estamos llegando. Ahora entramos. Pues ya hemos llegado. Eso, Nomadic Community Gardens. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos entrado. ¿Qué te parece? Curioso, muy curioso. Es curioso este sitio, ¿eh? Es raro, es... bueno, sí. Esto es Londres, Londres puro y duro, tío. Está chulo. Esto ni en, ¿cómo decir? En invierno iba a decir. En domingo se llena de peña, tío, a muerte. Y vienen aquí, pues eso, a jugar a básquet, a beber, a fumar, a tomar el sol, de todo. Aquí tenemos un invernadero. Y la zona de chill. Bueno, pues ya hemos echado algunas fotos. Está guapo, sí, está el sitio guapo. Está guapísimo. Aquí se hacen unas fotos increíbles. Lo que pasa es que había bastante gente y es como tienes que parar y eso. Y el sol, sobre todo la luz. Ya es, ves, un tío, coñazo hacer. En Londres, En Londres nunca sale el sol. Justamente hoy. Bueno, nunca. Nunca hace este tiempo, tío, y siempre hace nublado y es perfecto para las fotografías. Y hoy hace un sol que te cagas. Está súper curioso todo esto, con la naturaleza. Con todas las plantas queda de puta madre todo esto. Pues vámonos. Vale. Pues nada, hasta aquí la visita a Nomadic Gardens, Nomadic Community Gardens. Que me dijo que hay una mujer aquí mirándome.
Oh, sorry. Sorry, mate. Sorry, lady. Y ahora pues nos dirigimos a tomar un café, a descansar un rato, que estamos mucho... ¡Qué cansado, mucho eh! ¡Mucho calor, tío! ¡Mucho calor! ¡Está agotado! ¡Qué maricones! Pues eso, a tomar un café, a dar una vuelta por aquí, a ver si encontramos algún sitio para tomar el sol, para de chill, descansar, porque... Bueno, por aquí... Sí, por aquí mismo, está el parque. Bueno, que eso, que vamos a pillar un café y nos vendremos aquí al parque a tomar un poco el sol, que ya que no se puede hacer fotografías con esta super luz, pues habrá que aprovecharla, ¿no? Pues nada, aquí andamios. Iba a explicar cómo es esta zona, porque esta zona es la hostia. De noche es la polla, tío. Es muy guay, tienes que venir. Para mí es una de las calles más chulas de Brick Lane. Y curiosamente, ¿no? Una celebrity, hermano, una celebrity. Curiosamente, me estaba sacando la cámara y demás. Y pues eso, que me han parado, ¿no? Me han dicho, ¿tú, el de YouTube? Digo, sí, el friki de YouTube que enseña a Londres. Y nada, unos chavales, ¿de dónde eran? Dos vascos. Bilbao. Del Bilbao, del País Vasco. Que han venido aquí de vacaciones, ¿no? Sí. A dar una vuelta y habían visto un par de vídeos míos y me han reconocido. Es curioso, está guay. Like and subscribe. Donald Trump. Curioso el sitio, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado. Costa Coffee. Vamos para allá. Y bueno, gente, después de un rico ice latte en el Costa. Un poquito amargo, quizá, ¿no? Sí, un poco amargo el café. Que nos hemos encontrado con una antigua amiga de aquí, de Londres. Amiga. Mucho love. Pues nada, vamos a tomar aquí un poco el sol. Que este parque está guapísimo, sí. Si podéis observar. Que sí, que no es buen día para fotos, pero sí es buen día para tomar el sol. Que yo creo que estaremos a unos 20... Está de puta madre, hermano. Unos 20 puta madre grados. Mira, super contraste. Una casa de puta madre. Aquí tenemos un bar súper chulo. Y... una fábrica o yo qué sé. No veas, tío, vaya contrastes. Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¿Te ha gustado a ti el paseo? Me ha encantado, hermano, muchas gracias. De nada, hombre. Me ha encantado. Que no lo conocía esta zona y digo, te voy a traer y lo vas a ver y ya verás. Me ha gustado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, deja tu like. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Por cierto, tú tienes un canal en YouTube. Sí, tío, me lo he abierto gracias a ti, hermano. No, bueno. Bueno, más o menos. Os tenía cerrado, pero tiene ya 1000 suscriptores. Bueno, os lo dejo en la descripción del vídeo, os dejo su canal, que está empezando a hacer vídeos con el móvil. Se ha bajado el InShot y ha pagado 3 pavos. Le ha costado bajárselo y es pagar. Una rata, que es que, claro, no se quería deshacer de la marca de agua del vídeo y yo le he obligado. He dicho, tronco, toma 3 pounds y págate esa mierda. Joder, vayas por cuántas posiciones. Sí, ¿no? Ahora sí, es eso. Bueno, nada, que nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós. Chao.